vamos a sacar este retenedor que está aquí para ponerlo nuevo. Siempre que se reparan las cajas de cambio, es recomendable poner todos los retenedores nuevos, todos los retenedores nuevos, porque una fuga de aceite por un retenedor puede estropearnos todo el trabajo de reparación de la caja. ¿Qué nos está diciendo toda esta porquería que está aquí? Que este vehículo no le cambiaban el aceite a la caja nunca, 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 nunca. Que estos cambios de aceite no se los hicieron jamás. ¿Qué pone aquí? G12. ¿Qué pone aquí? G12. ¿Pones G12? ¿Pones G13? ¿Te pones G13? Listo, ya está. ¿Pones G12? Póngale G12. ¿Pones G13? Póngale G13. Ya está. Dale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un video súper rápido, así que voy a ir volando mostrando todas aquellas cosas que he ido comprando en AliExpress, algunas que me han salido espectaculares y otras en las que he tirado el dinero. El nivel que se ha desgastado, que incluso se ve la malla de dentro del neumático. Hoy estamos aquí con nuestra amiga Raquel. Hola. Piloto de calle de motos de alta cilindrada, que nos trae por ahí algo muy interesante para el cuidado de nuestra motocicleta. Hola Raquel, bienvenida. ¿Qué nos traes por ahí? Varias cositas.